Chiquillos, buenas tardes. Janet, ¿cómo estás? Saluditos, bienvenido. Que me llamo por ahí, Janet, llegado de primerito. Saúl, ¿cómo estás? Keiner, ¿cómo estás, mi bro? Saluditos, Yasunari, ¿cómo estás? Camilo, papi, ¿todo bien o qué? ¿Qué rollo con el pollo? ¿Qué hice Yaciel, Alejandro? ¿Todo bien, manito? La buena. Janet, ¿cómo estás? Sarit, Samir, Jimmy, Fer, Yasunari, Joseph, Leo, Keiner, Rochi, Eduardo, que están dejando like. El me encanta, bro. Bienvenidos todos los que están reaccionando y compartiendo la transmisión, muchachos, se le agradece un montonazo. Le agradecería un montón, gente, todos los que van llegando, si me regalan un like y una compartida. Recuerden que eso me apoya un montonazo, ¿vale? Así que los que no han compartido, los que no han dejado el like, muchachos, ¿qué están esperando, bro? Ni una compartida, muchachos. ¿Cuál es esa? Compartan ahí en 2, 3, 4 grupitos públicos los que tengan de Free Fire y bienvenidos. Rochi, ¿cómo está Rochi? Bienvenida, Rochi. ¿Cómo está Rochi? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ayer no hice directo, muchachos, les pido disculpas. ¿Veis? Ahí como está salido, claro que se puede mover, Camilo. Gente, el directo igual va a ser cortico, va a ser de unas 2 horitas. Bueno, no sé, 2 horas digo yo, pero pues no sé. Capaz y me alargue, ¿eh? Camilo, ¿cómo estás, manito? Bienvenido. Neymar, ¿cómo estás? Nemías, ¿cómo estás, Nemías? Bienvenido, manito. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me siento incómodo, no sé. Dejo de transmitir 2 días y me siento raro. Me siento raro, bro. Me siento raro. Me siento raro, raro. La música la escucha muy fuerte, muy pasito. Muy fuerte, muy pasito. Muy fuerte, muy pasito, muchachos. ¿Cómo están ahí de música? Bien. Está bien de música, no veo un carajo, bro. Estoy ciego. A ver, vamos a tirarnos zona azul. ¿Por qué? Porque quiero, puedo y no tengo miedo de perder unidades. Así que me tiro para zona azul. Este, ¿qué hicieron hoy? Pues, ¿qué hicieron ayer? El día del amor y la amistad. A ver. ¿Qué hicieron ayer, muchachos? Cuéntenme, chismoseme, qué han hecho, qué se cuentan, qué procede. Cuéntenme, muchachos. ¿Ah? ¿Qué se cuentan, bro? Mi día ayer es un poquito pesado, bro, la verdad, un poquito cansado. Por eso no hice directo ayer. ¿Podemos echar una partida? Claro que sí, Aguilar, gente. Claro que sí, recuerden que cada vez que apoyan, compartiendo y reaccionando, muchachos, me ayudan un montonazo. No, no puede ser, muchachos. ¿Qué probabilidad hay de que salga ese tipo ahí, muchachos? ¿Cómo cae primero que yo, muchachos? ¿Cómo cae primero que yo? ¿Cómo cae primero que yo, bro? ¿Cómo cae primero que yo? ¿Cuántas plata tenéis? Un poco. Un pocotón. Un pocotote. Ey, ¿cómo cae primero que yo, bro? Me cuesta la caída, men. Me cuesta la caída, muchacho. Me cuesta mucho la caída, muchacho. Me cuesta mucho la caída. Hola, Dana. Gabriela, ¿cómo estás? Gabriela, ¿cómo te encuentras? Alex, papi, yo pensé que nadie iba a compartir, bro. Llevamos 5 minutos, men. Yo pensé que nadie iba a compartir, muchachos. Se puso la 10 el Alex. Hey, ¿cuáles son los que...? Ay, bro, yo te apoyo, pero ni una compartida, bro. ¿Cómo quieren que le lleguemos a nuevas personas, muchachos? ¿Cómo quieren que le lleguemos a nuevas personas, muchachos? Si no apoyan compartiendo. Así muy duro que le llegue el directo a nuevas personitas, muchachos. Así está muy duro, muchachos, ¿vale? ¡Pam, pana! Mani, voy llegando. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás, manito? Gracias por compartir el directo. Rochi, gracias por compartir el directo. ¿Todo bien, Reya? ¿Qué cosa esta? ¿Cómo estuvo tu día hoy? Hoy subo, no, me levanté tarde. Me levanté como a las 12. Fui a almorzar. No, a almorzar no. Fui a buscar unas sopas. Compré sopas. Y nada. Me vi el partido del Real. Me vi el partido del Junior. Y ya, dije, voy a aprender. Dije, voy a aprender porque, bueno, hoy también estuvo un poquito movido el día. La venta. Pero empezó a llover. Está lloviendo. Pues yo creo que lloviendo no hay en toma, ¿o sí? Yo veo que lloviendo no vienen a buscar. Espero y no. Que lloviendo no falta el pernicioso, ¿sí o qué? Pero bueno. No falta el pernicioso, ¿eh? No falta el pernicioso. Mane, graba por ese follow, Mane. Saludito. ¿Cuánto gol partió el Junior? 2-1 perdió. 2-1 perdió el Junior. 2-1 perdió el Junior. Yo sí veo comiendo, yo sí veo lloviendo, si mando a comprarles. No creo que lloviendo, pues está lloviendo igual. No creo que no falta el pernicioso. Bueno, sí, debe haber alguno que otro pernicioso, vale. Aguilar, papi, en vez de colocar tu ID, ¿por qué no me apoyas con un like, una compartida, muchacho? ¿Qué quieres que haga con tu ID? ¿Que te haga un reembolso o qué, mi bro? Ah, mi bro. ¿Te hago un reembolsito o qué, mi bro? Vámonos.
A ver, vamos a ver cómo va. Los que quieran jugar, ahorita pongo código escuadra. Fácilmente pueden entrar por código escuadra. No tengo necesidad de agregarlo. Simplemente entran por código escuadra. Solo agrego a colaboradores. ¿Por qué? Porque ese es el beneficio que yo les doy a mis colaboradores. Porque son las personas que hacen un aporte monetario a la página, al canal. Entonces, eso. Solo agrego colaboradores, ¿vale? Entonces, ya saben, los que quieran jugar, ahorita pongo código escuadra. Pendiente el directo e ingresan por código, ¿vale? Ingresan por código, muchachos, para que sepan. Para que sepan, pelados. Yankee, ¿cómo estás, manito? Gracias por ese follow, por ese M en corazón. A Inés, gracias por ese like, Inés, saluditos. Pa, 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 pa. Conda Cruz, Conda. Ay. Conda David, papito, bien, que mi bro. Feliz domingo, voy saliendo de trabajar. Y fue a regalar unos diamantes, dice. Ojito, te va a regalar unos diamanticos. Unos diamantoides, mi, no, mi rey. Echo uno por acá. Pero no me mate, por favor. No tengo paredes tampoco, muchachos. Ahí lo vi. Ya lo vi. No agrega pobres, es humilde. No, no agrego pobres. Puchi los pobres. Ay, ay, ay. Imagínate, si yo pudiera agregar a todos, los agregaría a todos. Pero recuerden que en Free Fire hay una lista limitada de juegos, de solicitudes, muchachos. No los puedo agregar a todos. Entonces, yo les doy un beneficio a mis colaboradores también. Que es el agregarlos cada vez que se hacen colaboradores. Entonces, ya saben. Ya saben, muchachos. Exacto. Que hay de eventos en Free Fire. Ni siquiera vi los eventos de Free Fire. Ayer no pude entrar al Free, no vi nada. ¿Qué eventos hay en Free Fire? ¿Qué eventos hay en Free Fire, muchachos? Cuéntenme. ¿Hay algún evento nuevo o no? ¿O todos siguen siendo caquita? La verdad no he visto ni siquiera el evento. Ahorita revisamos, ¿vale? Ahorita revisamos. Ahorita nos pegamos una revisada. Ey, Rosa, papi, graba por ese like, manito, la buena, bro. Recuerdo cuando yo prendía directo, bro, y estaban todos activos ahí compartiendo y reaccionando, muchachos, ahora. 20 compartidas. 20 compartidas las hago yo en un momentico. Yo que tengo como 50 grupos, me meto, ta, 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 20 compartidas ahí suave. Pero bueno. Es el apoyo, después el club deja de transmitir. El club deja de transmitir y... Ey, bro, ¿qué pasó? Tus directos eran chidos, bro. Cuando yo prendí directo, no. Vea Don Chimbo lo que hace, muchachos. Se pasa el pendejo, bro. Hice un curso yo, manito. Se pasa el pendejo, hice un curso, muchachos. Lo sabía. Yo para ser pendejo hice un curso, bro. Y fue el primero de mi curso, ¿eh? Fue el primero del curso, bro. A ver, vamos a curarnos. Vámonos. Hola, Jiver, ¿cómo estás, manito? Siga así, bro, que Dios te dé mucha salud. Gracias, manito. Gracias, mi bro. Gracias, mi bro. Inhumilde, no, hombre. ¿Cuál inhumilde, eh? ¿Cuál inhumilde? Ustedes son los deshumildes que no apoyan compartiendo ni dando un like, bro. Gente, recuerden que obviamente Facebook, no creo que yo no por mamón aquí nada, sino que Facebook obviamente no nos tiene, no nos da alcance, muchachos. Estamos limitados con el alcance en Facebook. ¿Y qué otra forma de llegar a nuevas personas? El alcance es para llegar a personas nuevitas en el directo. Entonces, si no tenemos alcance, ¿cómo vamos a llegar a nuevas personas? Con las compartidas, porque con las compartidas ayudan a que el directo le llegue a más personitas, muchachos. Entonces, con las compartidas me apoyan un montón, ¿vale? No, el man se gastó una parecisa, sí, sí. Se gastó todos los hielos y no me dejó ni uno. Pero yo voy a comprar hielos acá porque tengo plata. Porque tengo plata. Va a ver si lo que pega ese, ¿eh? Si pegó. No sé por qué lo sabía, men. Este camperito, muchachos. No sé por qué lo sabía, bro. La única kill estaba trepado por allá, bro. Warzone, pa, no creo, Henry. No lo creo, manito, gracias por eso me corazona. Creo que no. Sí voy a hacer un directo de Warzone, pero solo Warzone. Entonces, hoy no creo que haga Warzone, muchachos. No creo que haga Warzone. Entonces eso, muchachos. A ver, ¿quién quiere jugar? Ahí está, aprovechen lo que quieran jugar, muchachos. Para que entre por código 940131. 940131. Está lloviendo, espero no me llamen, bro. Igual desactivé el timbre y apagué todo. No creo que vengan a comprar lloviendo. Hoy no creo. Bueno, está lloviendo, no creo. Falta el pernicioso que venga con sombría. ¡Hey, bro! ¡Me vende una canasta!
Hola, Mari, ¿cómo estás? Delvin, ¿cómo estás, mi bro? Saluditos. ¿Cómo estás, mi bro? Bienvenido, Nicolás. ¿Cómo estás, manito? Bienvenido. Gracias a todos los que están compartiendo el directo. Los puedo contar con la mano. Giver, David, Rochi y Alex. Cuatro personas han compartido el directo y hemos llegado... Increíble, bro. Es increíble, muchachos. Increíble el apoyo, bro. Cada vez me sorprende más, muchachos. El apoyo de ustedes. Cada vez me sorprende más el apoyo de ustedes. Triste y tú, igual triste, pero bueno, hay que echarle ganas a la vida. ¿Qué vendes, Cruz? Yo vendo bebidas con un grado de exactidad. No, mentira. ¿Qué vendo? Tengo un estanque, digamos que una especie de estanco. De estanco, bro. Y tengo una mosquitera en mi cuarto y no sé por qué, bro. Delin, papi, gracias por compartir el directo. Mari, gracias por compartir el directo. Entonces eso, muchachos. Ayer no hice directo porque estaba complicado la literal. Ah, se salió una. Código, chicos, 940131. Entren. Ayer no hice directo porque estaba ocupadísimo. Muy ocupado, diría, muchachos. De nada, son 2K. 2K por compartida. Eso, ¿cómo estás, mi bro? Saluditos, pa. ¿Cómo te encuentras, mi bro? Menos mal ya viene mi papá mañana, muchachos. La verdad. Menos mal ya viene mañana. Ya mañana sí voy a hacer directo más seguros, más tranqui. De hecho, tengo ganas de hacer dos directos diarios, bro. Necesito hacer dos directos diarios, de hecho. Tengo que hacer dos directos diarios. Sino que soy muy flojo, men. Soy re flojo. Diría que bien flojo. Tengo como hambre. Hoy me tomé una sopa de mondongo. Bueno, compré sopa de mondongo porque me levanté tarde y necesitaba y tenía hambre. Me voy a comprar una sopa de mondongo. Por la casa venden un... Hay como una especie de... Se llama un totumazo. Y vienen sopas, pero son re ricas. Son re ricas. Porque a todo el mundo lo tratan lindo. ¿Quién sabe? A veces uno trata lindo a alguien y no es correspondido. Entonces, ¿de qué sirve tratar lindo a alguien? ¿Quién sabe? Tengo mucho que no tomo sopa de mondongo. Uf, está re... De hecho, ahí me quedó. Ahorita caliento un poquito de sopa. Y ayer me quedó. Ayer pedí una pizza. Y me quedaron como media pizza, literal. Más de media pizza. La tengo ahí en la nevera. Ahí también la caliento en la noche. Ahí la caliento en la noche. Entonces, eso. Ahí está, llego y la caliento en la noche. Y me tomo una... Me como la pizza que quedó. Pizza recalentada, lo más rico que hay. Buena, mi amor, Kibo, Natalia, ¿cómo vas? ¿Cómo te encuentras? Perdidísima estabas. ¿Por qué tan perdida? ¿Ah? ¿Por qué tan perdida, Natalia? Delvin, papi, la buena, mi bro. ¿Cómo estás, Delvin? ¿Qué loco? ¿Qué loco? ¿Todo bien o qué, pa? Estoy tranquilito aquí. Más otaku ratón. ¿Por qué? Pues la tormenta. Está lloviendo. Uy, aquí empezó a llover. Por eso prendí directo, porque dije, yo no creo que vengan a comprar cerveza lloviendo. Hay que mirar. Sí, voy a comprar cerveza. Voy a aprender aquí directo no ya era. Aquí no para de llover. En efecto. Así. Hizo uno aquí. Ay, todo el otro acá. Bro. Pero no sé, es un chico difícil. ¿De qué están hablando? ¿Qué dijeron? Cómete al streamer, oíla. Te hace el difícil, velo, ve. Me hago el difícil, vela, ve.
Ay. Está el otro manito. Tú puedes, yo confío. ¿Qué tienes? No, estoy un poco tristongo, apagado, no sé, estoy como. Estoy más aburrido que un aburrido, una fábrica aburrida también. ¿No les pasa que a veces sienten de esos días en los que literal como que están aburridos de todo? Cansados de todo, ven. Estoy en ese día, estoy en mi día, pues. Estoy en mi día. Estoy en mi día. ¿Qué me cuenta del Vintovio? ¿Qué hizo en el cumpleaños? Cumple hace poquito, ¿no? El 14. El 14 de febrero. De septiembre, Lego. 14 de septiembre. Me voy, lindo directo. ¿Por qué te vas? ¿No quieres jugar? ¿Entras a jugar un rato conmigo? Porque te vas, no te vayas, que hueles a rico. Emanuel Barreto, graba por ese like, manito. Kevin, papi, graba por ese like. Javier, papi, graba por ese like. Natalia, graba por compartir el directo, bebé. ¿Por qué te vas, Natalia? Si hueles a rico. Cuéntame. Me mandé el Narden Lot. Ay, no puede ser, me va a salir un orzuelo. Ay, men. Yo sí decía, bro, me arde el ojo. Me duele el ojo de una manera rara. Va a salir el orzuelo. Ya me he hecho medio ajo en el ojo. Bro, ¿sabían que eso funciona el ajo? Te colocan medio ajo en el ojo, donde te va a salir el orzuelo y se te quita. O sea, no deja que salga. Y también un anillo valiente. Si algo caliente, pues te calientas el dedo y lo pones ahí. Se tiró. Ey, pasando, no me vas a dar lugar que sí, manito, entrale. Entrale, papi. Buen dato aprendiendo con el streamer. De hecho, sí, te colocan medio ajo en el ojo y te funciona. Esto es santo remedio. Te lo juro, santo remedio. Santo remedio. ¿Para qué más? Con eso ya. Rafa Celi, papi, graba por ese like, manito, la buena, bro. Creo que voy a llevarme la MP así. Porque esa la voy a cambiar. No quiero jugar con M14. Ya hice las tareas. Ah, ya hice las tareas, eso. Ya no va a perder el año, bro. Hermano, que perdiendo el año, ¿cuál es eso? ¿Quién pierde años, bro? ¿Quién pierde años, bro? ¿Quién pierde años, bro? Están reviviendo. Pocas monedas tengo, 2100. Están reviviendo acá, perdóname. O sea, yo digo que no, pero eso solo sabe el coordinador. Pum, pierde el año. Pum, pierde el año mágicamente. Gente, 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 del lado derecho. Del lado derecho. Trinidad, ¿cómo está? Rafa Celis, gracias por ese Uno, like, se manito, tocó la uno. buena. De hecho, hace rato se tiró uno. Ah, pero no estar allá. Bueno, sí, podemos comprar también chip. Con la M4. René, graba por ese like, René, saluditos. Trinidad, graba por ese like, Rafa, graba por ese like, manito, la buena. Hello, Trini. Trini, Trini. ¿Cómo estás, Trini, Trini? Trini, Trini. Pam, pam, pam. Para pa, 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 pam, pa, pa, pam. Hey, ¿qué hicieron ayer, Día del Amor y la Amistad, muchachos? A ver, cuéntenme. ¿Qué hicieron Empezó a ayer? cambiar. 1, 2, 3, tan, mira el 4, tan, y paredes, tan. ¿Qué hicieron ayer, muchachos? Cuéntenme, chismoséme.
te puedo creer, Tatito, manito, no me dejes rematar. Ay, terrorista, sal conmigo, bro. Llega. No te ves. Te lo ves de frente. Tú puedes, confío. Asesinato doble. Más rabia, bro. Empecé que viste con nosotros, man. Están reyendo allá y te devolviste, bro. Y se devolvió, bro. No. ¿Cuál es esa? Dale, pay. Me fui para un quinceañero con Mila bien catalino. Epa, estabas de quinceañero. Estabas de quinceañero. ¿Cuánto era? No, pues ya que vas a hacer, manito, ya cuando esa ya devuélvete o revio al otro lado. Ya que vas, ya no viste cuando estábamos todos, ahora vas ahí solo. Ya revivió a todo, ya tiene monedas para revivir a todo. Yo fui a un concierto que me invitaron y luego tomé con una amiga. Sabroso. Sabroso. Ah, les cuento. Ayer en la tarde me fui. Hay un centro comercial acá, bueno, en Buenavista. Los que son de Barranquilla deben conocerlo. Y estaban haciendo cambiatón de láminas del mundial. Y ustedes saben que a mí me quedaron un montón de láminas. Y me faltaban también algunas. Ya completé el álbum. Bueno, me faltan dos láminas de Japón. Dos láminas de Japón nada más me faltan. Y completo todo el álbum. Ya prácticamente, sí, dos láminas me faltan para el mundial. Para completar el mundial, pues allá intercambiaba. Te doy esta, dame esta, te doy esa, dame esa. Y en sí, me faltaron dos láminas. Que las pude haber conseguido ese día, pero no sabía que me faltaban, la verdad. No las tenía anotadas en las que me faltaban. No sé, se me pasó y no las tenía anotadas en las láminas que me faltaban. Y no las pude intercambiar. Pero aparte, me sobraron un montón de láminas. Empecé a intercambiar, a vender. Empecé a vender y adivinen cuánto me hice vendiendo las láminas. Adivinen cuánto me hice vendiendo las láminas, muchachos. Adivinen cuánto me hice yo vendiendo láminas. O sea, las láminas que me quedaron ya. Y todavía me quedan todavía un poco. Todavía me quedan un poco. $150. Epa. Ah, pues yo te di a ti, Natalia. 150 mil pesos me hice vendiendo las láminas. Y todavía me quedan un poco. Entonces, voy a volver allá para irlas a venderlas y recuperar algo de lo invertido. 150 mil me hice vendiendo. Como es puro gente pupi, pura gente de plata, pues yo le decía, toma todavía esta, dame tanto. Hubo un man que me compró 100 láminas, nada más él solo me compró 100 láminas, me pagó 80 mil pesos. 89 mil pesos. 89 mil pesos me pagó. Nada más él solo. Por las 100 láminas. Por las 100 láminas. Te fue bien. Yo digo que me fue muy bien, la verdad. Y me faltan dos láminas nada más. Ah, no, mentira. Me faltan dos láminas de Japón. Dos láminas de Japón, pero esas las intercambio fácil. O sea, yo voy, te voy a esa moneda ese. Ya esas las intercambio fácil, las de Japón, porque son las fácil. Y me faltan las de Coca-Cola. Las láminas de Coca-Cola. Las láminas de Coca-Cola. Yo digo que por ahí voy a sacar por ahí 300. Yo digo que por ahí voy a sacar 300 lucas. Yo creería. Vendiendo todas. Yo creo que por ahí saco las 300 lucas. Que van y sabes cuántas te faltan. Sí, me faltan dos y las de Coca-Cola. Vale, me faltan dos láminas de Japón. El 3 y el 3 y el 13. Y el que me diga que me aquí tiene para que me las bese, que se las saque. Que se lo beso de una. No, mentira. Me faltan tres. El 3 y el 13 de Japón. Y las láminas de Coca-Cola. Que no he sacado ninguna de Coca-Cola porque no he comprado Coca-Cola. Te compro Coca-Cola, manito, repite el comentario, manito. Uy, quieto. ¿Por qué le saco 81, mi bro?
¿Cómo que 81? Ahora se lo puse. Yo se lo puse en la pata, ¿no? Mira, 97 y se lo tiro en la pata, man, no entiendo. No entiendo. Hola, Vane, ¿cómo estás? Vanessa Patricia. Hola, Kenner José, ¿cómo estás? Saluditos, mi bro. No entiendo. ¿El lanzapapa ya no es efectivo o qué? ¿Ya se nos sirve o qué? No. Kenny, ahora se va a pirar por ese follow, mi bro, saluditos. Esta es mi canción. Toca mi canción. Ok, Magrea, ¿quién es el agro colaborador, mi bro? Por dar, yo amo, yo, si mi mamá voy al colegio en el... Si ama, voy en el colegio. Si ama, voy... Aparte que leo yo mal, escriben mal, bro. O sea... Tampoco, pues, me pidan mucho, ¿no? Tampoco me pidan mucho, ¿no? Tampoco me pidan mucho, ¿no? Ah, lo mataron, ni me había dado cuenta, bro. Ni me había dado cuenta. Él escribió bien. Amá de amá. Yo. Ah, sí, amá. Sí, amá. Amá no lleva tilde. Amá. 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 Porque ahí ama de amar, ¿no? Ahí escribió ama de amar, ¿no? Ama de amar, ¿no? Bueno, no sé. Ya entendí el contexto. Sí, amá, voy bien en el colegio. El coordinador, perdiste todo. Pido perdón. Pido perdón. Invítame, entra. Entra. Bueno, le faltó la tilde. Ah, sí, ven que le faltó la tilde. Yo estaba complicado. Yo me compliqué por la tilde. Entro, Moral, entra, Rafa. ¿Cómo aparece Rafa? ¿Cómo aparece Rafa? Gracias, Vane, por compartir. Vane, perdón, no lo había visto. Vane, gracias por compartir el directo, pero por favor. Pero por favor, compartan. Ey, esta lucecita es Lulu, la luz que conocemos, bro. Ese rato no viene, ¿no? Se perdió de todo. ¿Cómo aparece Rafa? Pero por favor, comparta. Termino, entra al juego. No quiero que te quedes por fuera. Sí, Lu, se perdió de todo, ¿no? No volvió. ¿Será que le hice algo? A ver, voy a preguntarle, a ver. ¿Qué tal la Lu? Tú tenés juego. Voy a preguntar, a ver. ¿Cuál es Rafa? No, Rafa, entra por código, mano. ¿Qué me va a poner a agregarte? ¿La había confiable o qué? ¿Rucoteca o qué?
Buenas, Perly, José, ¿todo bien o qué, manito? Ese me di, no vayas entrando por código, Rafa. ¿Qué dijiste, Navidad? Le paso el código y le paso la ID y me agrega. Erileón, papi, gracias por compartir el directo, mi bro. Saludillo, trick. Saludito, mi bro. Uy, qué tiempo este, bro, mira. Hay un poco de cosas, man. Mira, recargaron un diamante, me dieron 5 cajas. ¿Yo recargué un diamante? ¿Cuándo recargué yo un diamante? ¿Cuándo recargué yo un diamante? Quítame el código moral, ahí está. 977851. 977851. 977851. Ahí está el código moral. Moral de perro macho. Moral de perro muerto. Moral de perro muerto. Oh my god, nueva versión. ¿Cuándo es eso? Chelo, ¿cómo? Que no te pones el pantalón. ¿Qué pantalón? Espérame. Mío. Espérame, no sé cuál es. Sí, en el juego. ¿Cuándo es la actualización? ¿Qué pantalón es el angelical? Uh-huh. 70 y... ¿Qué? Ah, entró otro Rafa. No, hombre, Rafa, más lento, pa. Ah, el Delby me ve con el coso arriba. Oh my god, lo que es la plata. ¡Ay, no! Ese sticker no era Delvin, perdón. Era ese. Le mandé un sticker grosero. Ey, ¿qué es eso, papi? ¿Qué hice, mi rey? ¿Todo bien o qué? Jesse no está. No, Jesse me abandonó. Está bravo conmigo. Jesse me abandonó. Y sí me abandonó. Es raro, ¿verdad? Yo estoy abandonando a uno. Pero me abandonó. Me abandonó. ¿Quién es Nati? Natalia. Me quedé sin cuenta entonces de New. ¿Por qué? Te quito la cuenta, Jesse. O estoy en el directo y juego en el celular. Y juego en el mismo celular, dice. Hola, ahora podemos jugar si Rayon Sur. No, mi bro, no tengo cuenta en Sur, manito. No tengo cuenta en Sur. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Borraste la cuenta o qué? Rom, si te pillo por la calle, dice. Rom, si te pillo por la calle, dice. Rom, 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 rom. A, E, I, O, U. Ey, tama. Ey, el Junior perdió, bro. Tengo una rabia, bro. ¿A quién para golpearme? ¿Quién para encender a puño, bro? Para pegar los meros traques. Emeralda Marcial, gracias por ese like, muchachos. Vamos a ver si llegamos a las 100 reacciones, muchachos. Tienen el aguante, mi bro. ¿A quién para encender a traque, bro? No me acordaba de la contra y la puse 5 veces normal. Ah, no, tú también a huevadito, pa. También está huevadito, pa. La mentira, Jesse viene de vez en cuando al directo, pero pues ya no es lo mismo. Todavía está resentida conmigo por haber roto la laminita de Héctor Moreno. Está indignada conmigo. Lo reveló. Gente, mira, lo voy a dedicar en tiro a los que están en la transmisión, a los que dejan el like, muchachos. No, bro. O sea, mira, no se levanta. Ni a palo, bro. Ni a palo.
Ni a palo se levante. Está pegando palo de aguacero, ¿me? ¿Escuchan el aguacero? ¿Escuchan el aguacero? Pero palo de aguacero, bro. Mira, hablando de Rey de Roma y ella que se asoma. Jessy, gracias por compartir el directo, por eso me like. Jessy empezó a seguir a Cruz One hoy. Bro, me dejó de seguir, dejó de perder los días y todo, me le valió madre. Le valió madre y dejó de seguir la página, Jessy. Jessy, ¿por qué eres así, Jessy, conmigo? ¿Ya has vuelto o sigues bravita? ¿Qué tengo que hacer para que me perdone? Hola, mi mamá por fin me dejó coger la PC y el celular, dice. ¿Cómo? 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 Pero por favor, solo porque estoy de buena. ¿Pero ya me hablas o todavía no me hablas? ¿O está bravo todavía? Soy la mamá de Rafa. A ver, está buena. No, mentira. El gringo es en serio. El crudo. Ey, ¿sabes qué quiero jugar, men? Ir a jugar bolos, men. Aquí en Barranquilla hay bolos. Hay bolería. ¿Te dice así, bolería? ¿Te dice bolería? ¿Dónde juegan bolos? Perdón, es que yo soy bien corroncho. Un bolero. No, un bolero es una canción. ¿Cómo se dice? A ver, los ilustrados. Oye, tengo 300. Tengo 300. 300 monedas. ¿Qué? ¿Qué tiene 100? Ah, un boliche, eso. Una bolería. No, no tengo moneda. Acabo de caer. Ya, estoy vivo. ¿A quién vas a revivir? Ah, era para ti. Ya, estoy vivo, estoy vivo. Dale, todo bien. Un boliche. Es un boliche. Epa. Quieren un boliche. Pero no sé si en Barranquilla hay boliche. Nunca he jugado, nunca he jugado bolo. Nunca he jugado bolo. Santiago Berenice, graba por ese like. Saludito, Santiago, ¿cómo estás, mi bro? Soy boliche, pero me tiran puta casi todos los días. ¿O tú eres de Barranquilla? ¿Ah? Chelo. Chelo Hinojosa. ¿Es de Barranquilla, bro? Sí, no sé si en Barranquilla, pero para el Junior tiran piedra casi todos los días. Tira piedra con él. ¿De dónde eres? Es del Valle Par. Ah, del Valle, Valle. Pizapa. ¿Quién habla? Ahí, Vanessa, contrólese, pues. ¡Ay, bro! Si me da una rabia cuando pasa eso, PvP Bot, mañana si yo quiero, bro. Al punto de suministros. No, Aro Pai, pero para el norte. Enemigo a la vista. No. Buena, Chelo. ¡Ay, bro! ¡Me pasó corriente mi celular! Brax. Estoy atrás, estoy atrás. ¡Se morí! ¡Vicia, loco! ¡Me pasó corriente, men! ¿Puedo revivir ahí atrasito, así? Me llegaron. Te toca hacer la heroica. Corre, Natalia. No venga. Yo había tumbado dos, pero llegó la escuela. Huye. Thank you. Tengo en el piso. Ey, ¿cuánta vida tiene el juego para rematarte? Asesinato doble. Asesinato triple. Hola, macro.
falta un tirito, man. No alcanza a colocar la pared. Milena, graba por ese lado y Milena, saluditos. Pero cuántas veces tengo que parar, pues. Páreme, no. Mucha molestia que me lo pare. Mucha molestia si me para. No me puede parar. ¿Ah? La monedista que me das. Yo salgo caro, yo salgo caro, yo sé. Vengan, vengan para acá, que ese man va a revivir a eso. A la vieja va a revivir a los compas. Checho, papi, graba por ese like. Yes, sí, graba por compartir directo. Yes, entonces, ¿ya estamos bien otra vez de compas o no compas? ¿Estamos de compas o no compas? Pero páralo, 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 que está cayendo uno frente al tuyo, Cruz. Al punto de suministros. Sí. Volví, ¿cómo van ahí, mamo? Ahí vamos, mi bro. Unas veces bien, otras veces mal. Y ahora. Aquí en el frente. Voy. Vino marrón. Boca, André, mira el 4. ¿Por qué me salen anuncios en tu directo? Papi, ¿tú qué crees que yo no como? ¿Tú qué crees que yo como porque tú veas el directo? No, bro, yo como por los anuncios también. Ahora. Por favor, véanse los anuncios, por favor. Manito, esos anuncios no los pongo yo. O sea, yo sí quiero pongo anuncios ahora mismo que coloque y le salgan. Pero asesinato los anuncios que le salen ahora mismo en los directos son gracias a Facebook. Los pone Facebook, ¿vale? Yo no pongo anuncios. O sea, si yo presiono ahora un botón, probablemente les toque anuncios. Pero hay unos anuncios que son automáticos, que son los de Facebook, ¿vale? Entonces esos anuncios los pone Facebook. Son poquitos, pero pues, ajá. Yo como somos poquitos, tampoco pues quiero saturarlos de anuncios porque también es aburrido que le salga anuncio a cada rato, ¿cierto? Entonces yo no pongo anuncios. Los anuncios que le salen son poquitos y son de Facebook. La suerte que yo no me como anuncios. Entonces, si tienen la posibilidad de ver el anuncio completo, pues véanlo, muchachos. Me apoyan también. Me apoyan. Me están dando $1,000 cada quien en el anuncio, muchachos. No, mentira, ojalá, $1,000, guau. Quiero yo comerme varios anuncios y que me den $1,000. Agresivo. Antes de agresivo la jodita. Da bromita para YouTube. Era bromita. Yo soy agresivo, pero no así. Gabriel, ¿cómo estás, mi bro? Jonathan, papi, graba para compartir el directo, mi bro. Saludillos. Saludillos, mi bro. Choro, choro. Y hoy me dijeron que no me había bañado, me. Dice que fue la misma camiseta. Por tener la misma camiseta. La... Porque, y que, uy, bañese. Yo como que, ey, bro, ya me bañé, bro. Me dieron como 3 veces, uy, con la misma de ayer. Ya bañese, que no es que yo, ya me bañé, güey. Qué culpa que yo tenga todo mi suéter de color oscuro. Ven, y literal, tengo como de esas playeras, de esas tengo como cuatro igualitas de esas de la misma marca, bro, de Coach. De esas, no tengo más.
de esas. Pues siempre voy a dentro del almacén, me pido una de esa, de ese color y ya. Me da una, por favor, de color oscuro, extra large, extra grande. Y ya está. ¿Cómo quedó el Junior? Perdió 2-1, mi bro. Mi mamá está viendo el directo. ¿Qué dice? Mi mamá está aquí viendo el directo. Mándale un saludo. Se llama Berenice. ¡Berenice! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué sucede? ¿Qué son? Berenice quitando el celular ahora con Pira en 3-2-1. No, mentira, Berenice, saluditos. Te mando saluditos. Ay, casi lo mato, bro. Ey, ey, así no. Pues se dice un saludo, no especificaste cómo. Tranquilo, bebé, ya voy. No hay que estar conmigo. Me va a quitar el celular. Ey, quítate el celular, señora Berenice. Quítate el celular, por favor. Dime una sacudida y duro pa' adelante. Qué oportunidades de esas hay bastante. Y no se vale. Quitar el celular. Asesinato triple. Nati, me revives. Yo sé que quiere. Sé que quiere. Se te nota. Eleva el volumen y ni yo te estoy escuchando. Ah. Estoy aquí en el puente y aquí. Más agua fiesta, pa. Más agua fiesta, pa. Agua fiesta, pa. Están agua fiesta, pa. ¿Qué somos, muchachos? Ahora más insana. ¿Qué vinimos? A ganar. ¿Cómo lo haremos? No sé. Pero lo lograremos. Dominando. Dominé uno acá, dominé uno acá. ¿Dónde está? Pobrecito. Ese me bajó el brillo, ¿por qué? Está en el aire, está en el aire, está en el aire. ¿Qué? Sí, está en el aire. ¿Dónde? ¿Dónde? Ya lo mataron. Ey, déjeme que no llevo kill, porfa, déjmelo. Déjmelo. ¿Dónde está? Colo. ¿Dónde está? En la casita de frente, la amarilla. No, sanato las manos. No. Agua, pieza. No te llevaba kill y no me dejó la kill. Tristez. Todo bien. Todo bien. Quedé más aburrido. Gabriel, domine a mí. Ay, solo domino en el Free Fire. Es triste. Intento con mi otra cuenta, dale, mi bro. ¿Cómo? Care, déjenme llegar. ¿No llevaba aquí? Ay, ¿cómo que atrevido? No llevaba aquí. Tantale como el que atrevido. Allá lo mata, allá van muertos. ¿Sos el amigo de Juana? No, Juana es mi amiga. Es lo mismo, ¿no? Dile así, somos amigos de Juana. Lo hice, hay un perrote allá ladrando.
Ese dice lo más insano de Chigorodó. Uy, pa. Que me diga de Chigorodó, bro. Uy, quieto. Uy, quieto. De Chigorodó, no había otro lugar. El estilo de la batalla. No, mentira, gente, si hay gente de Chigorodó acá, saludito, la buena. De Chile. Va a mutear. De Chile. ¿Por qué va a mutear? Porque en una buchiza están haciendo una patrona. Bueno. Hágale pues. Hágale pues. Ahí no le tiró al Bayer, Oscar. Le hubiera tirado al Bayer, pa. Felipe, papi, la buena, mi bro, gracias por compartir el directo. Me agrega. Hey Lainer. Manito solo agrego colaboradores. Gracias por ese like, mi bro. Saludos, Crick. Saludos, Crick. Crick, Crick. No me acordaba que transmitía para la buena Felipe Pineda. ¿Cómo hace que no te acordás que transmitía, bro? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa, mi bro? Ay, que hay un poleo, gente. Uy, yo me dónde caigo yo. Todo campo abierto. A ver. Normal, chulo, chulo, chulo. Ay, loco. Una fama. Una fama de corta, bro. Soy el mejor. ¿Soy el mejor acaso o qué? El mejor de Chigorodó. Chigorodó. Es porque me dice Chigorodó, bro. La propia palabra, nada más me da risa. El Chigorodó. Chigorodó, Chigorodó, Chigorodó. Pues alguna vez escuché. Llegué a escuchar a Juana decir que usted transmitía, pero no me acordaba de buscarlo. Ah, ok, ok, ok. Ahí te vuelvo, dale, Rochi. Dale, Rochi, Patricia. Como no vuelvas, te baneo. Tómalo como una amenaza, ¿vale? Me apareció recomendado. De buena, pero me está recomendando. Me apareció recomendado. No, 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 no tengo arma, no tengo arma, no tengo arma, no tengo arma. Buena, chelo. Me compro paredes. Creo que me voy a comprar paredes. Ah, ya te revivieron. Bueno, sí, me voy a comprar paredes. Yo te iba a revivir, pero ajá. Te revivieron antes. Bueno, entonces compro paredes para los dos. No, ya me las paredes son mías. Ajá. ¿Me llevo una vida o qué? ¿Qué dijo Navidad? Oiga, oiga, escucha cómo matan la gente. No, hay que escuchar cómo matan gente. María Mendoza, gracias por ese like, María Mendoza. Saludito, sí, Samanito. Por eso le pregunté si era usted, sí, Samanito. Sí, soy yo, bro. Fue el compilla de Juana. De Juana Gamín. Hey, bro, no, pero en serio, men. Tengo ganas de ir a jugar bolos, men. Nunca he jugado eso y quiero hacerlo por primera vez en mi vida, bro. ¿Esto será muy caro? ¿O barato?
Yo me imagino que eso no es tan caro. No es tan caro. No era caro eso. Lo único que sé que, lo único que dicen, bueno, que escucho en todos lados es que esos zapatos tienen una pecuequiza. Los zapatos, porque te colocan a jugar con zapatos de ellos, pues los zapatos de ahí. Pero que tienen una pecuequiza. Que tienen que llevar, que tienen que llevar spray de pies. Porque si no, que te pudre el pie cuando metes el pie en un zapato de esos. A mí tampoco, pero pues, no voy a exagerar todo. ¿Qué hubo, Conchi? ¿Todo bien o qué, Conchi, Patricia? ¿Cómo vamos, Conchi? ¿Cómo vamos, Conchi, Patricia? Conchi, voy a decir algo, Conchi, para. Conchi, para. Oli, Crucito Juan, oli. ¿Cómo estás, Conchi? ¿Todo muy bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ah, no, es que en Platino 3 de disque de Platino 3 a Diamante 4 en 2 días. Sí, está fácil subir. Está fácil subir. Bueno, tercera cuenta de Free que pierdo. Qué bendición, ve. Qué bendición, ve. Tengo una acá. Ah, este es Delvin. Delvin nomás sucio, pues. Hey, hey, tío. Yo ando activo. Yo ando activo. Yo ando activo. Yo ando con el gatillo activado. Y me acosté a las 4 de la mañana, mano. Uy, esa gente bebe mucho, pa. Y eso que me acosté a las 4 y sonó el timbre como a las 5 y media. Sonó el timbre. Yo, uy, le va a abrir su madre. Yo, le va a vender su madre. Yo me voy a dormir. Uy, pana, esa gente bebe mucho, man. Yo creo que. Yo creo que el día de ayer fue el más activo en de Feliz Amo. De la moría misa, ¿no? Hey, Cruz. Habla. ¿Cómo? Yo lo maté. O sea, ayer, como ayer salí, estaba en el centro comercial ese, estaba cambiando la lámina. Cuando ya me regresaba a casa, me tocó irme en bus incluso. Hace rato no me montaba en bus, bueno, en Transmetro, hace rato no me montaba. Y se va repleto. Mano, pero qué voleo de trancón. Qué no, men. Había de todo, bro. Y la gente, había mucha gente en la calle. Mucha gente en la calle. Uy, yo creo que. ¿Cómo? Gente, bro. Gente arriba. Arriba. No. Arriba, no. Arriba, mi mío. Sí, arriba, sí. Ya lo quité con el tío. Mira, espérame, que aquí tengo gente. ¿A quién le hago caso? Ayudita. Dígame, por favor, papi, ¿me ayuda? ¿No me ayudas? Mira, papi, ayúdeme. Papi, ayuda. Ay, ahí va, voy. Papi, a la ayuda. Llámate de tres, falta uno. ¡Ay, no! Ah, no, ya va todo. Ya. Se tiró. Debbie, está solo allá, mano. ¿Dónde está el puto? Ahí voy a subir la cuenta, Ya lo mataste a todo. No. Pues no hay nadie. Pues. Manos ahí, yo. ¿Qué? Bueno, ah, pues sí. ¿Sabe, bro? Yo creo que ayer, ¿saben lo que se hicieron la plata, men? Ayer los que se hicieron la plata, uy, pana, yo creo que fueron los moteles, bro. Uy, pana, ayer hubo una reventadera de culo muy brava, bro. Mano, esa gente, había un bol, o sea, literal, salía a la calle, bro, y había parejas en la calle, bro. Habían parejitas en la calle. Los moteles y los taxistas. Sí, esos dos. Yo creo que eso se hicieron la plata ayer, men. Pero la replata, ¿oyeron? ¿No? Chicos, recuerden que ya pasó una hora de transmisión. Pueden volver a compartir el directico, muchachos. Tienen el aguante ahí. Yo digo que fueron esos dos. Los taxistas y los moteles.
Mira, los que venden trago también, bro, porque no me puedo quejar, ayer me fue muy bien. Se trasnochó, pero pues me fue bien, la verdad. En junio. En junio. Salen la. Uy, tu papá tuvo una noche loca en feliz, en amor y amistad, Tu papá tuvo una noche loca, Y a la farmacia para pastillas anticonceptivas. Por favor, me vende un post day. Por favor, me vende un post day. Creo que eso se le fue. Gente. Yo creo que es gente. Uy, pero tiene un radar como en las marcas, ¿no? ¿Dónde se fue? Adelante, se corrió. Está en la piedra esa. Enemigo a la vista. ¿Eso? ¿Y esta? ¿Esta tienda? ¿En el aire? Asesinato doble. ¿Vela ahí? Ah, sí. Los que no tienen pareja en julio del 2023 dan gracias de estar soltero. ¡Ayuda! ¿Será que nace muchos pelos para junio del otro año? Y se manqué, salió una granadiza. ¡Ayuda! ¡Asesinato triple! Chelo Hinojosa, bro. Asesinato ayuda. Cuádruple. Flax. Estoy parando. Ayuda. Ya voy. Ayuda. Ya voy. Ayuda. Papi. Un poco de gente, bro. Elvin, por allá va uno, manito. Uno no. Está uno. ¡Ayuda! Ya voy. No, ven, tú no puedes salir. Vente para este nivel, ven. No puedes salir. No sé por qué. Así como cuando no me dan corazón. Hola, Diana, ¿cómo estás, Diana? Gracias por compartirlo. Así como cuando, ¿qué? Cuando no me dan corazón. Ah, no estaba viendo el juego. Te lo agradezco, pero basta ya. No, eso, pero batalla. Hey, paisano, volví, ¿qué tal, Berenice? Estoy bien, okay. Paisana. El paisano, de la batalla. Hasta allá. Te lo agradezco, pero hasta allá. ¿Sabemos si es zona azul o qué? Sí. Creo que no llegamos. ¿Me avisan cuando ya? Para. No. Está bugueando, mira. Bugueando caída. Buguera. Ya. Avisa. Ya. El cole, esa nena tiene culo de voz, dice. Ay. Se puso a llover aquí, se inunda mis cuartos. Está lloviendo, y aquí también estaba lloviendo, por eso prendí directo, porque no creo que vengan a comprar lloviendo. Muy. Uy, una gentiza. Muy pernicioso. Ay, ¿qué pasó? No podía agarrar cosas, ¿no?
tóxico. ¡Ay! ¡Ay! Asesinato doble. No, mano. Le voy al internet, pobrecito. Se le fue el internet. ¿O lo llamaron o qué pasó ahí? Se quedó parado. Ay, no puedo buscar. ¿Qué vende, pesco? No, eso no vendemos, muchacho. Pero sería buen negocio. No, mentira. Diana, ¿cómo estás, Diana? Dame trabajo, yo hago los domi. Los domi. Quizá no fuiste tú. O quizás no hay más en mi vida. La cena ya está. El último era el tomado por ti. Un fracito ha tocado. Creo que vende fría, papi, fría, 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 papi, fría. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Que te cerveza o...? ¿Cómo? ¿Qué te contracorta, cómo? Que si solo vende cerveza o... Trago, también. Ron, whisky, aguardiente, tequila. ¿Y cómo sería para llevar aguardiente? Sí, viene a vender. O se lo bebe todo. Pero no puede. Tequila, whisky, aguardiente, Macallan. No, mentira, Macallan. No, Macallan, bro. Un Macallan, vender un Macallan, bro, me hago ya el día, bro. Mejor que vender una mojarra en Barú. Hola, Yorla. ¿Cómo estás, Yorla? Patricia. Gracias por compartir el directo. Sean como Yorla. Yorla llega y comparte como en 17.400 grupos. ¿Por qué no son como Yorla? Y pase ubicación para comprarle. En Rebolo, bro. El barrio Rebolo. Cuando vaya a entrar al barrio, llama a la policía y que te den un acompañamiento. Solicitas acompañamiento. Qué gran consejo. Cuando vayas a entrar. Precaución nada más. Nada por precaución. No va por allá más atrás. No, es por precaución nada más. Tampoco. Bien, gracias a Dios. Y tú ahí vamos, Yorla. Aburrido, triste. Pero, al mal tiempo, ¿qué dicen? Al mal tiempo. Porque va a llover. Al mal tiempo. Mal tiempo, buena cara. Raúl, papi, gracias por ese like, mi bro. Saludito. ¿Sé qué? ¿Todo bien o qué? Siempre tarde, no, hombre. Siempre tarde, bro. Ya. Contigo me voy, bro. O sea, siempre llega tarde todo, man. No puede ser, bro. ¿Por qué siempre llegas tarde, Raúl? Bueno, gente, compartan. Pero por favor, compartan, compartan. Compartan. Al mal tiempo prenda directo. Exactamente, al mal tiempo. De hecho, cuando yo me siento así, bro, prendo directo. Es una contradictoria porque, pues, te van a decir, bro, qué aburrido verte aburrido. Pero no, cuando yo prendo directo, cuando estoy aburrido, prendo directo para distraerme, para desaburrirme, para prenderme, para que me llenen de felicidad, de alegría. Pero no, siempre ya diciendo pidiendo diamantes o PvP. Nada, quedo peor. ¿PvP o qué? ¿Va a darle 7-0? Sin miedo al éxito. Pero no, ya. Y ven, esos son mi luz, mi motor. ¿Cuál personas que radian mi vida. Que llegan insultando. Uy, sí, esos que vienen insultando mi hombre y yo.
Porque aburrido, no, cansaba más que todo. Ayer me tocó muy duro. Bro, la verdad, la espalda la tengo hecho yo, no sé, aquí, la parte de abajo de la espalda. De tanto agacharme, levantarme, agacharme, levantarme, agacharme, levantarme, agacharme, levantarme, agacharme, Okay, levantarme. ya con... No, no compré nada. Qué aburrido verte aburrido. Por eso, qué aburrido. O sea, ustedes dirán qué aburrido debe ser ver a alguien aburrido. Ay, métanle lógica, güey. Lógica, güey. La cena ya está. Acuérdate, ya me acosé, literal, duro en el mueble. Ajá, miren, ayer llegó un man. Le voy a contar un historita de ayer para que para tener algo que hablar. Llegó un man. Es lógico usted, bien. Llegó un man. Llegó un man a averiguar costeña. La cerveza costeña. La de lata. Ah, yo le dije el precio. ¿A cómo la costeña? Yo le dije, pues, ¿qué vas a comprar? ¿A cómo la costeña? Pues son a 2.300. Son a 2.300, ¿cuánto vas a llevar? Y me dice, y que dame un six-pack. Yo, bueno, el six-pack son 15.800, te lo deben 15.500. Lo lleve. Y el man, 13.800, perdón. 13.800. Ya me confundí, bro. Ya confundí los precios. A ver. A ver, espérame que estoy buscando acá. Tan, tan, tan. Sí. 2.300. Era 2.300. Yo le dije, no, pero si pasas cuesta 13.800, te lo doy en 13.500. De aquí cruzo. Ya que entra. Bueno, entonces pide el man. Bueno, listo. Dame. Uy, man, se me laguió, no sé por qué. Hay un bolo de gente acá entonces, porque se me laguió a mí. Bueno, entonces el man llegó, listo. Dame. Uy, mano, estoy lagueadísimo, no sé por qué. Por el bolo de gente que hay acá, yo creo. Pero ya les sigo contando la historia. ¿Voy? Hay uno atrás. Asesinato triple. Hay uno que está arriba, hombre. Ay, no, que... Y va llegando otra escuadra. ¿Dónde está? Del otro lado del río. Pero mira, les cuento. Venga, aquí hay un bolo de gente. No, ay, ¡párala, párala, 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 párala! Párala, párala. Uy, mano, qué bolo de gente hay acá. En el piso. Asesinato cuádruple. No, me volaron la cabeza con una woodpecker. Estoy cubierto arriba, muchachos. Pueden subir tranqui. Le agradezco, pero basta ya. Grax. Te lo agradezco, pero basta ya. Jessy, gracias por compartir el directo, Jessy. Robar. Tiraron la piedra. No, otra vez. Yo tengo cuenta. Te pasan a curar. Encontró de frente. Atrás.
No, esa vuelta, ¿quién demoran tanto en subir, ahora? Asco. Qué asco, wey. Qué asco, wey. Qué asco, wey. Qué asco, wey. Hey, gente, venga, papi, graba por compartir el directo. Hola, chicos, ¿cuánto tiempo? Antonio, ¿dónde andabas, Antonio, bro? Cuéntame, ¿dónde andabas metido, bro? Me abandonaste, bro. ¿Ah? Me abandonaste. Me abandonaste, bro. El código, lo que quieran jugar, 0636605. Bueno, seguía con la historia. Bueno, muchacho vino, ¿cuánto vale la coseña? Yo le dije, no, valen 2300 por unidad. El SIPA te sale en 13.800, te lo doy en 13.500. Bueno, dale. Dame una paca. O sea, una paca trae 24. O sea, son 4 SIPA. 4 SIPA. Listo, te salen son 55.200. Te lo doy en 54. Te lo doy en 54 para que te lo lleves. ¿Y el man y qué? Y el man, o sea, literal, saqué los SIPA del enfriador que están en el último cuarto a la terraza. Yo dije, el man la va a comprar. Llamó a la mujer como que es la más coda del universo, la más amarrada del universo, como que le dijo que estaba caro. Como que le dijo que estaba caro. Le dijo como que estaba caro, pero yo le di 55.200, te lo doy en 54 para que te lo lleve. Y entonces la mujer como que le llamó a la mujer, como que la mujer le dijo que está caro, que no sé qué, que no la comprar, que no sé qué. Y el man, ¿y qué? Y el man, yo le dije, entonces te lo va a llevar. Y me dice que no, ya vengo, voy a dar una vuelta. Yo, porque me la está dando a precio de unidad. Yo, ¿cuál es la precio de unidad? Si sacas el precio de unidad, te sale en 58. Te estoy dando en 54. No, dale, ya vengo. Ya, bueno, dale, ve a buscar. Como que voy a dar una vuelta a comprar en otro lado. A ver, averiguar en otro lado. Y a mí me tocó volver a entrar la cerveza a la última, al enfriador, pues. Y después llega el man al rato. ¿Y qué, Manny? Dame los SIPAC. Yo, pues madre. Obviamente porque yo conozco el precio y sé que ese precio era el Ledger, está barato. Por eso le estaba dando el precio, para que se la llevara. Y averiguó en otro lado, y en otro lado son 58, 500, de ahí no baja. Y regresó otra vez a la casa y bueno, listo, man, y ya, ¿cuánto es? Y yo, como le había dicho, primero le dije que se la daba en 54, después le dije, por los perros. 55.200. ¿Y qué? 54. 55.200. Y ahora son 55.200. Ya subió. Y que va. Yo le dije, me hiciste otra escala desde allá. Métela otra vez. Volverlas a traer. Viste a otro lado y viste que el precio de otro lado son 58. Y te las dan en 58. No te bajaban. Te estoy dando en 54 y me hiciste sacarla. ¿Qué va, Manny? No, 55.200. ¿Te la vas a llevar? Le dije, te la vas a llevar. Dime si la vas a llevar para sacarla. Si no, no. Se la terminé dando en 55.200, de verdad. Por perro, ahora se ponen a dar vuelta y vuelta. Ah, pues. Estaba viendo que en el lugar es más cara. Se la terminé vendiendo a 55, no le hice una rebaja. Incluso estaba barata porque en otros lados son a 58. Se la está dando barata. No por el hecho de que no, que sino que, men, o sea, listo. Hablé primero y todo, y después dígame si se la va a llevar o no la va a llevar. Pero me hizo, dije, sí, man, y me la llevo. Y me hizo sacarla, la tuve en la reja, afuera, la saqué, y después me va a decir que no, que ya no. Me tocó volverlas a meter. Yo, no, como a miércoles, bro. ¿Mi espalda creen que no duele o qué? Puro negocio. ¿Mi espalda creen que no se cansa o qué? Y así, güey. Así soy yo, bro. Así soy yo, men. Si no... negocio va a fracasar, no, hombre. Por culpa de Kenzo tuve que quitar el correo de acá. ¿Por qué? ¿Kenzo qué hizo? ¿Kenzo qué mamá hiciste? ¿Qué mamá hiciste, Kenzo? Y así, güey, bro. O sea, no le hice ningún descuento por perro. Este Kenzo. Kenzo, eres tú. Por perro. Te bloqueaste la cuenta, Jesse. Hola, lindo. Hola, Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? Al rato sin verte, si me tienes más olvidado, ¿o qué? ¿Cómo va, porri? Dámelo todo.
Mano, se salió Chelo. Juega bien ese pelado. Chelo juega bien, bro. La verdad juega bien. Deje la espalda, la rodilla. Sí, me duele mucho, man. Literal, me duele aquí, bro. Esta es la parte de abajo, la parte lumbar. Oh. Me duele, man. Mano, se salió Chelo. Juega bien ese pelado. Atentamente, Chelo. Eres Chelo, bro. No voy a hacer que sea Chelo, vale. A hacer que sea Chelo. Te lo agradezco, pero vas allá. Feliz día, amor y amistad para hacerle el amor a la amistad. Eso no lo había, eso no lo había escuchado. Feliz día, amor y amistad para hacerle el amor a la amistad. Esa no, uy, esa no la aplica. Esa no la había escuchado, no la habían aplicado. Man. La voy a anotar para aplicar el otro año. Feliz día, amor y amistad para hacerle el amor a la amistad. Está bien, God. Bien, está buena. Ey, feliz día también de amor y amistad. Yo no aprendí directo, pero feliz día, amor y amistad. Sí, está atrasado, pero. Feliz día, amor y amistad. Te la aplico. ¿Una propuesta o qué? ¿Ah? Dime, 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 pajarito. Está buena. Listo, Manuel, ¿cómo estás, mi bro? ¿Todo bien o qué, manito? Gente, estamos a 17 reacciones de llegar a las 100. ¿Vamos por esas 100 reacciones o qué? Miedito. O miedito. O miedito. Feliz cumpleaños. El viaje. ¿Quién está cumpliendo años hoy, bro? ¿Quién está cumpliendo años hoy, bro? ¿Quién está cumpliendo años hoy, bro? Para reforzar la amistad. Puede ser, se refuerza la amistad. Ustedes dicen, ¿ustedes creen que un palo con una amiga refuerza la amistad? Debate, pregunta seria. O sea, un palo me refiero a un. Ya saben, ¿no? A un. Refuerza la amistad, muchachos. Pregunta seria. Ale, ¿cómo está, panito? ¿Todo bien o qué? No me ha pasado, pero por eso les pregunto. A ver si es verdad. Si confirman o no desconfirman. Yo ayer vine y que a jugar y no prendió. No, manita, yo no prendí, ahora estaba trabajando. Si es de chill, no hay pedo. Si es de chill, no hay pedo. Feliz día y ya, porque el amor y la amistad no existe. Uy, ¿Cómo ¿cómo que no existe? así? ¿Cómo así es? ¿Cómo Tanto así es? ser Oye, humano. ¿y Natalia qué hace allá? ¿Está la guiadita o qué? Ve tanto daño hecho de ser humano para que Sí, o sea, cuando uno dice feliz día y ya, porque el amor y la amistad no existen, es porque, uy, ya es, deben haberte hecho muchísimo daño, la verdad. uy, Exactamente. Deben haberle hecho muchísimo daño. Depende de la amistad. Depende de la amistad. ¿Cómo así? Explícate. Mano, eso no funciona. Luego se sienten con autoridad. Atrás, atrás, por la espalda. Luego se sienten con autoridad. Por el lado también. Uy, ¿cómo así? Uy, mano, debe ser goloso, Delvin. Qué por aquí. Ya no lo quiero por no venir, mano. Se perdió una semana, bro. Buena, Delvin. Depende de la amistad. Bueno, en parte lo que dice Alex puede ser cierto, ¿no? Siento que en eso uno de los dos se termina enamorando y ahí se jodió hasta la amistad. Que puede joder hasta la amistad, ¿no? Cierto. O sea, porque en esos casos puedes simplemente ¡Murió tener una amistad tan. Tirarle el tiki tiki. Tirar el tiki tiki. Pues creo que alguno de los dos se termina enculando y ahí cuando se encula a alguien, ahí hasta la amistad se puede perder. Eso la misa se puede perder. Si se habla claro para lo que quiere, y pues creo que no con tus amigos. Y pues creo que no. ¿Cómo así creo que no con tus amigos?
Se está diciendo que entre amigos, pues. O sea, también dejar las cosas claras de un inicio, desde un principio, diría yo. Nada más va a pasar eso, no le metas corazón ni nada, porque si le meten corazón, se jode. Donaldo, ¿cómo estás, mi rey? ¿Todo bien o qué? Pero fue porque voy a ser Inge. Porque voy a ser Inge. Imagínense que tengo un seguidor Inge. Un mentirosillo más dice. Un palo está bien, ya más de uno es malo. Porque terminan enculando. Bueno. Cuando tengo una amiga voy a aplicar eso. No, mentira. Mi amiga es tengo, güey. ¿Cómo? Mi amiga es tengo. ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Qué anda, tío? ¿Qué? ¿Cómo? Natalia, ¿tú qué confirmas? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Tirar un palo con un amigo? ¿Puede ser malo o bueno? Yo digo que malo. Dice que malo, ¿por qué? Da tu punto de vista. Por lo que te estaba diciendo es cuando alguien... Ah, porque se termina enamorando uno. Sorpresa, sí. Pero si se habla claro en un inicio, bueno, es que nos falta el que le meta corazón, pues. No, porque a veces no es tanto hablar desde el inicio. Me van a matar. No con todos los amigos, porque hay amigos que sí son amigos, que sabes que no va a pasar nada. Bueno, sí, hay amigos que son, que literal es una amistad, que sabes que no lo ves con otros ojos. Ya después de que tengas 5 botellas de Medellín en la casa... No, mentira. Pero hay amigos lejanos que puede pasar. Amigos lejanos. Pero entonces no son amigos, son conocidos. Te van a salvar. Pueden ser conocidos. No, ya. Si el amigo es introvertido, claramente esa no es opción. Debe ser alguien extrovertido y maduro, ¿sí o qué? Con un primo. Con un primo dice el juez. Hola, volví. Hola, Rochi. ¿Cómo estás, Rochi? ¿Todo bien o qué? No, que no me joven. No, estoy muerto, bro. Yo estoy muertísimo, bonito. No, estaba, yo estaba muertísimo, bro. No tenía nada que hacer ahí. Eymar, ¿cómo estás, mi bro? Hola, Rochi. ¿Cómo estás, Rochi? Es un norteño moment. Es que soy del norte, perdón, yo sabía, bro. Con ese comentario ya no tienes que decirlo, bro. Con ese comentario ya está claro lo que, de dónde eres. Del norte de México, huevo. A huevo. Aquí casual estaba cocinando. ¿Qué juego? Entra, pues. Entra, Andrea. Ah, no, si se lo hacen. Entra, pues. Mano, si se lo hacen como nadie se lo ha hecho, eso termina mal, por ley. No, no sé. No puedo opinar ahí. Lo nada más lo estoy leyendo, por eso quería saber. No puedo opinar. No me ha pasado. No lo he intentado. No. Bro, qué mosquitera ahí en mi cuarto, bro. O sea, no tengo como experiencia o para confirmar o desconfirmar eso, la verdad. Es si no, te lo juro, no tengo, no sé. Con una amiga nunca. De hecho, es que yo tengo pocas amigas. De ahí, y las amigas que tengo son amigas. Amigas de esas que no las veo con otros ojos. Pues. No quiere probar. No. Que siento que se va a joder la amistad, pues. Ah, la verdad no. La verdad no. Santiago, ¡ah! ¿Cómo estás, bro? Esperen reinicio, muchachos, ya vengo. Espérenme reinicio. Miren cómo se laguea el celular, bro. Creo que voy a reiniciar de todo el celular, muchachos. Espérenme. Voy a reiniciar de todo el celular. A mí me pasó y me enculé, confirmo. A mí me pasó y me enculé. ¿Te enculases? Te pegó la enculada. Hola, Santiago, ¿cómo estás, mi bro? Saluditos. Siento que me puede pasar así.
Pop se enamora de las bandidas de $30. ¿Cómo que las bandidas de $30? A ver. Aguantado, no funciona la captura ahora. ¿Qué hace? ¿Qué ha pasado desde la última vez que vine por acá? Nada, bro. Lo mismo de siempre. Ah, ahora sin novia, bro. Supongo, ¿no? ¿Hace cuánto no viniste? ¿Hace cuánto no viene? ¿Hace cuánto no viene? Ey, Delvin, ahorita te invito, mano. ¿Me eliminaste? No, no te eliminé. No, estaba reiniciando. ¿Hace cuánto no viene? Bueno, bye. ¿Por qué te vas, Jesse? No te vayas, que vuelas rico. Ya volví. ¿Por qué se has perdido, bro? Tendrá que hacer servicio social y preparatorio y pues no tener tiempo de nada. Sobre todo. Solís, Solís. Era comenzar ¿Olé? A las 7 de la mañana en un kinder. Salir a las 12. Me invitó una a la bro, una no sé quién prepa. Sea. No, no, no me cuentes su vida, bro. Ya no quieres venir. No me saques excusa. Eso es mentira. No, no. Salía a la 1 iba a la prepa. Hasta las 8 y media, 8:20 llegaba a mi casa y a las 10 me tenía que dormir. Mentira. No, no, le confío, es todo lo que tengo que hacer toda la semana. Y ayer yo quería entrar, pero no prendió. $30, $130,000 pesos, cobra mucho. Esta ya me le mido, dice, ¿cómo? Olis, olis. No saluda y no lo saluda. Yo te saludé, Oli Soli. No es cierto, no lo escuché. Te dije Oli Soli y no me saludaron. Te saludé, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Yo bien, ahí vamos. Santiago, ¿cómo estás, mi bro? Ah, mitad de Delvin que se salió. Paul, ya le estaba. ¿Cómo vas, Andrea, entonces? Cuéntame. ¿Cómo te trata la vida? Bien. Súper bien. ¿Bien, bien o bien mal? Bien. Bien, gracias a Dios. A ver, ¿con quién se refuerza la amistad? Uy. ¿Quieres reforzar la amistad? Sí. Oh, my God. Yo porque no tengo amigas de esas, no mentira. No. Mucho gusto, Andrea. Bueno, gente, hasta aquí el directo de hoy, me voy. Tengo una misa que... Más o menos hoy. De atender. Voy a visitar a una amiga. Actualización de lo que pasó en esos 4 meses. Terminé con mi novia y ahora voy a estudiar... Técnico en diseño gráfico para salir con el Sena. Oh my. Ay, Brian, acá tú eres el Santiago que conocemos, que él siempre, el Santiago que venía aquí siempre, siempre, siempre. ¿Te me hace con tu novia? Ah, sí, te quieres la foto. Bueno, pues nada, bienvenido al mundo, bro. Bienvenido al mundo, bro. De los sin novia. Pero con una amiga. Pero... Ándale. Battle Royale, el estilo de la batalla. Tú eres muy miedoso. No quiero jugar PvP, manito, no quiero jugar PvP. ¿Yo qué? Tú eres muy miedoso. ¿Por qué miedoso? Le duele el éxito. Estoy miedoso, dice.
gente de mapa comparta. Gente, ¿qué dicen? ¿Vamos a reforzar la misa o qué? Sí, yo digo que usted se enamora. Me enamoro, es que después me enamoro, ese es el problema mío, después me enamoro. Me Ay, conozco. No, no, que ellos se enamoran, acá no hay nada de amor. Por eso, yo me enamoro, yo sí le meto corazón a la cosa. Y si me enamoro, yo después me enculo, ¿qué pasa ahí? Él lo hace con pasión. Desencúlate. Desencúlate. Pura solución aquí. Eso es así, fácil. Hey, Lorea, ¿cómo estás? Lorea, ¿vos estás activo, eh? Eduardo, papi, ¿cómo estás, mi bro? Saluditos. Saluditos, bueno, mi bro. Puedes tener la relación que quieras y yo también. Entonces. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso? Pues sí, somos amigos y tú con tu relación y yo con la mía y ya. ¿Ahora? ¿Usted le sería infiel a mi novia? Eso le estás reforzando la amistad. No, no. Uy, la excusa, ¿no? Gente, ya saben, si te pillan con tu novia, tan le dicen, no, no, amor, claro que no, no te fui infiel, estaba reforzando una amistad. La gente estaba reforzando una amistad. Solo tiene buenas amistades. Sí. Usted está haciendo un favor. Usted es muy solitario, le pasa eso y se encula. Y desenculeo no hay. No, desculeo no, tampoco. Desculeo tampoco. Pero sí, pero yo sí le, después me enculo después. Yo. Y sí, me hice muy solitario. ¿Cómo sabe que soy solitario ahora? Se le ve. Se me ve. Gente, ayer, por ejemplo, miren, ayer. Bueno, es que ayer literal me escribieron para salir. Pero me escriben a las 3 de la mañana. ¿Saben quién va a salir a las 3 de la mañana, men? Pues sí, conozco gente. No, y encima me estaban sonsacando. Me dijeron que, hey, bro, ven. Llega, ¿qué tal? Que aquí está la vaina. Y me mandaban videos y todo. Aquí está el ambiente, bro. Mano, y eran... Un amigo, o sea, él estaba con... Él, yo conocía a uno, que es mi amigo. Y él tenía otros dos amigos, pero yo no los conocía a ellos. O sea, eran tres hombres. Pana, y me mandaron un video. Pana, eran tres hombres. Y habían como 15 viejas, bro. Y donde no quedara. Y yo, ¿qué clase de pieza es esa, bro? A mí me invitan una pieza y son puras cuchitas ahí, escuchando. escuchando pura música viejita. Y yo, no, pero a las 3 de la mañana, ¿saben quién se va a ir, bro? No, y a las 3 de la mañana no me levantaba nadie. No, mentira, igual estaba sudado, estaba cansado, la verdad. ¿Te tocó duro ayer? Demasiado. Pero ahí platica. Ah, bueno, eso sí, gracias a Dios. Pues fue bien. Entonces no es gratis en la vida. Uh-huh. Escuchando a Elvis Crespo. Ah, sí, escuchando ahí, poco viejita, escuchando a Elvis Crespo ahí. Mano, pero sí, bro, yo nunca había visto una... Yo le mostraría, pero no, bro. No, me lo mandé en una vez, bro. Pero habían tres hombres y como 15 mujeres, men. No sé si los hombres están escondidos por para que no los pillaran o qué, pero yo, uy, quieto. Beso de 6. No, ahí puede hacer beso de 10, bro, si quería. Volví y terminé de comer. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás, manito? Refuérzala. Vamos a reforzar la misa, pues. Con la enculada del cruz. Está largo, mañana regala el pase. Mañana regalo el pase, no, hombre. Yo fuera. Lo no, tumbaron. ¡Tengo gente! Tomé a uno. Ay, no, les queda uno. Se cayó del hambre. Tumbé otro. No remato. Grax. Thank you. Supiera, no, no mío. No se juega. Antonio, que llega un chiste. Gracias, muy bueno. Y se me subió el ping, güey. Hola. Creo que fue el juego. ¿También te subió a ti? Sí, no me dejaba dotear. Y tú supiera cuántas veces.
No, es que usted que borré el free porque tampoco tenía espacio para lo de la escuela. Uy, yo estaba en un grupo de Telegram. Ay. ¿Para qué o qué? De serie. Ah, ya. Yeah. Estaba pensando. Cada quien. No, estoy en grupo de... Yo tengo Telegram nada más para ver series. Pues estoy en grupo de series y suben grupo de series. Y suben las series ahí al grupo y me las veo por ahí por Telegram. Pana, y yo decía, la otra vez me mandaron... la otra vez fui a abrir el Free Fire. Y me salí, se me cerraba. Falta espacio. Y yo, ¿cómo? Falta espacio. Y me metí a ver, bro, y en el Telegram tenía 111 gigas. Solo Telegram. ¿Poquito? 111 gigas en Telegram. Me tocó desinstalar Telegram y volver a instalar. Para borrar todo el espacio. Se lo hubiera borrado, caché. El problema es que Telegram guarda todos los videos que tuve. Ayer fueron los 15 de una china que era de mi salón y no fui porque no me invitaban. Y no porque no quería ir y tampoco me invita. ¿Usa iPhone? Sí, es mi bro. Su iPhone, manito. iPhone. Dime qué iPhone, bro. Pregúntame qué iPhone. Series XX en... ¡No! ¿Y para qué voy a usar Telegram para ver eso? Creo que yo tengo compañeros que tienen... Le digo a mi amiga que quiere reforzar la amistad y ya. Sí, así de fácil. ¿Para qué voy a ver eso? Le digo a mi amiga que quiere reforzar la amistad y ya. Nada, te creo. No, pero en Telegram eso. Uy, quieto, qué nivel, bro. Yo tengo amigos que tienen gigas de eso. ¿Y por qué? No sé, yo pues es gratis. No, pero... ¿Para qué le batallan ahí? Yo qué... Los que pagan por ver. Ya, no, que voy a comprar bueno, ese video. El que puede. Yo voy quieto. Y tú supieras cuando... Andrea, ¿por qué te callaste, Andrea? Estoy concentrada. ¿Estás concentrada? No tenemos a nadie. Hay una aplicación en Play Store. Tiene toda película, serie existente. Se llama Pelis Plus Más. Bueno, aquí el dueño de la piratería, güey. Bueno, y Play, ¿no? No, es cierto, es mejor Pelisflix porque tiene series de Netflix, HBO, películas del cine y de todo. Bueno, salió otro genio de la piratería, gente. Mejor hombre, paguen perfecto. HBO y Netflix, muchachos. No, yo tengo el Netflix, ¿verdad? Pero ahí está el HBO también. HBO sale barato, muchachos. 19 luquitas y Netflix también, 19 luquitas. Pero de eso no pagar nada, pues mejor no pago nada. Pues sí. Tú compras el pirata. Pero pues no pago nada. Te salen las vidas del Only gratis, dice. Yo me voy a abrir un Only, muchachos, ¿se suscribirían? Sí, ¿sá? Ah, muchachos. Un barrete nieve en oreja. Para ver la anacondita del cruz. La víbora. Ahora sale con un gusano ahí. Ándale. Ese mero. Un gusanito ahí. Un gusanito ahí. Que ni vale la pena la suscripción. Epa, pero tampoco me dañe el negocio, Andrea, pues. Ya me daña el negocio, muchachos, no. Es el insecto sabio. Esa es la idea, ahora, que se suscriban pensando y tan ya. Pero ya se suscribieron. No, yo cancelo eso enseguida. Pido reembolso. Muy poco contenido. La gente desagradecida, hombre. Para na 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 na. Ese chiste no da gracia. Ay, yo soy ciego, cabrón. Ah, están atrás. Una anécdota de ayer, muchachos. Mira, ayer llegó un señor, un vecino. Bueno, un vecino, sí, creo que un vecino. A comprar. Compró una canasta de cerveza.
Es una canasta de cerveza y pues él me dijo, no, pues vivo aquí a la vuelta para que para ver si me la das en una cava. En una cava es como una neverita en la que la meten y pues se mantiene fría. Yo le dije, ah, listo, claro. Yo la vendí, le vendí la cerveza, la canasta de cerveza en la caja. ¡Tan! Y el manpa dice que no. Yo le digo, y el manpa dice, no, a ver si, ahorita vengo por otra, me la tiene ahí ya lista que vengo por otra. Y yo, a ese man firme, va a tomar bastante. Yo, listo, aquí te la tengo, Lisa. Le tengo la otra canasta de una. Se la vendimos como a las 11 de la noche, muchachos. Se la vendí como a las 11 de la noche. Y a las 3 de la mañana, no, mentira, como a las 2 de la mañana, va llegando el señor con la canasta, con la caja. Y yo, ay, ya vine por la otra. Y le dije, ¿ves? ¿Y qué otra? Ah, no, y el man venía como cojo. Como caminando así, de una acera para otra, pero venía re borracho. Yo, ¿ves? ¿Y otra qué? Al otra, ya venía a traerla, ya venía con una borrachera, man. Estaba más muerto que yo. Con una, y ya, se no, tiró, se tiró. Se tiró. El man estaba como que, no, vengo por otra ahorita, ya vengo. Ahorita vengo por otra, vecino. Y con una ya estaba, ¿y qué? Literal así es. Todo borracho, me. Todo borracho el Bessie. ¿Cuántas les vendiste? Una canasta nada más. Perche, papi, graba por 34 meses, man. Es mucho tiempo, pero son más de 3 años, no. Perdón. Casi. Casi 3 años, ¿no? Sí, faltan casi. 2 meses, 36. Faltan 2 meses y ya tienes 3 años siendo colaborador. Me cago en todo, bro. 3 años siendo colaborador, man. Es la página que más tiempo llevas colaborador, ¿no? ¿Cuánto es una canasta? Una canasta son 60 cervezas. 60, 30 cervezas, perdón. 30. Hola, ¿qué quiero decir? Una canasta son 30 cervezas. Y pues yo la vendo a 60. Son como $15. O menos. $14. Son 60 mil pesos. ¿De cualquiera? No, la de la Águila Oscura. 60. Ah, la Light también, la Light está lo mismo. 60 también. Pegué 60. ¿No? Ya las otras ya varían. Listo para el Warzone Mobile. Obvio, pa. Antes no que ya te estoy, bro. Ya la ya varía la Woodweiser, la Smirnoff, la Costeñita, la Coseña, la Heineken. Ya eso varía ya. No van a subir. A ver. Ya no tengo. Ah, está descubierto. Le quité 114. Grax. Voy a poner código, manito. Creo que voy a darle una hora nomás. 2 horas, bro. Creo que también tengo que estar pendiente. Tampoco voy a cerrar toda la noche. Ya creo que escampó, entonces. Ya creo que escampó. ¿Ya estás vendiendo? Sí. ¿Y qué es lo que tienes de tipo? Es que yo no entraba. Yo no lo vi. No tengo más paredes. Me voy a jugar Minecraft, adiós, Ingedumbo. Ingedumbo. Carlos, papi, graba por ese mi corazón, a mi bro. Si tú supieras, aguanta, bro. Bueno, se intentó. Sí, hice lo que hice, bro. ¿Vamos a jugar otro o qué? Pero esperen, voy al baño, que me estoy miando. Pero bien. Va a cambiar el gusano. Carlos, papi, graba por ese live, manito, uy, mano, que insano, uy, bro. Re insano. Den listo, muchachos. ¿Den listo? Listo el intercambio. Andrea, le listo. Epa, ya vengo. La gente, tenga la gente ahí, Antonio. Pues sígueme en Insta primero. ¡Eh, perro! Desde que quise volver, quise hacer esa promoción. Vamos a anotarlo ahí. Dime, lo sé. Quiero te desnudar.
street on Rio, out of my way, over my back. Ni el pueblecito de David. Ah, sí, voy bien atrasado en el directo ahí. Está como 10 segundos atrás. No, carga. Está atrasado. Se me atrasa solo, no sé por qué. Tamagotchi ya no da para más. Y el iPhone tampoco. En la siguiente partida me tengo que cambiar gráficos estándar porque no veo nada. Y no le pasa que a veces la anaconda se le pone rebelde y empieza y sale como una trompa de elefante. Solo a mí. Ya vienes con tus mentiras. No, dame, no me refiero a que el chorro sale así. Eso es malo, es problema de salud. Sí. ¿No la puedes controlar o qué? No la puedo agarrarse. Es demasiado grande para manejarla. O muy pequeña que no se va a agarrar. Bueno, pues. Bueno, pues. Tampoco, pues. Tampoco, pues. Ya. No, pero en serio, que o sea, que uno tan va a tirar el chorro y uno dice, va a salir así de esta y sale para otro lado. Y uno, uy. Y ya después le cambia la dirección, pues. No, mi hijo tiene mala puntería. Eso es por el cuero. Apúntele bien. No, pero pasa, ¿no? Que el chorro sale loco. Las direccionales. Direccionales, qué gato. Espera, vehículo, güey. Le ayudo, dice Roche. Ay. Aquí no cayó uno. Uy, me dieron por todos lados, bro. Coloso. Invita. Pues sí, bro, me pasó eso, me pasó ahorita. Salió el No, ese. ¿Por dónde? Ay, no. Se despertó bien locochona. Ahí llega el otro. No le está parando. Está parado. Un momento, muchacho. Si tú supieras la caída, no, me entró frío. Supera, no, por la tienda. Hay otro que arriba en la casa café del lado nuestro. Jason, papi, graba por ese lado de mi bro. Saluditos, ¿me escuchan? Lo escuchan. Me escuchan, fuerte y claro. Me extraña. Mientras se hace mi nombre. Antonio. Tira una ahí. Yendo al mal chiste, por un bonito te extraña. Andrá, está buena la rolita, Andrá, pero me tiran copia. Perdón por ser aguapé. Y nos escuchan mucho. Asesinato no sé, bueno, no sé si te me tiran. Ahí te llega otro. ¿O si se escucha? Me lo robaron. Llega el otro, llega el otro aquí. Yo no tengo bala. Se está yendo. Gente, mañana o pasado mañana, pero ya digo que el martes, voy a retransformar mi setup, muchachos. Lo voy a cambiar. Liz Billón, gracias por ese live, Liz Billón. Ya vuelvo. Está bien. Y te sale mi nombre difícil. Apenas si puedo jugar. Ninguno. Ando cero. Y con 5 reacciones llevamos a las 100, pelados. Tienen el aguante, bro. Y ya después de ese día desaparecer otra semana.
Ya no vuelvas al otro, no, ¿cuál es? Pero el fin de semana pasado no vino. No, porque el fin de semana me la pasé haciendo proyectos. Ay, pero todo el día no te creo, mentirosa. Sí, tuve el proyecto de inglés. El fin de semana pasado transmití a las 10 de la noche. Que no viniste. A las 10 me duermo. Ah, pero un fin de semana, un sábado. Ah, bueno, el sábado no, ¿verdad? Pero pues ya era el único día que podía hacer con mi novia. Ah. Oh. Porque ni a mi novia le mando mensaje por eso. Mira, verá que no sé si allá en Colombia esté lo mismo, que es algo como es como servicios sociales en los de preparatoria. Sí, a mí me tocó darle clase a un niñito a la primaria, pues. Bueno, pues yo tengo que cumplir que unas 480 horas. ¿Lo veis ya tanto? Sí, yo sí tengo que cumplir 480. Y después del servicio tengo que hacer mis prácticas profesionales. Total que tengo que cumplir 480. Y pues comienzo a las 7 de la mañana. ¿Pero qué hacen en el servicio social? Pues lo que me ponga lo que es la directora, ya sea cuidar a los niños o ayudar a arreglar algo. Total que me la paso ahí de 7 de la mañana a 12. A mí me tocaba darle educación física a los niños. Ay, ojalá. Y usted acostado, ¿no? Le daba un balón y se colocaba. Y la hacía la portería y ya me sentaba. Buena clase. Obvio. Le daba una pelota y ellos jugaban ellos ahí. Tengo 3 monedas. Está rico, bro. Rico millonario. ¿Qué dice Carlos Quintero, papi? ¿Todo bien o qué, mi bro? ¿Todo bien o qué, mi bro? Difícil, que te extrañan. Mientras me bajo tu calzón. Ah, no, si no era. Jamie Alejandra, era por eso la Jamie. Saluditos. Mientras me bajo tú. Aunque los verbos ahí no van. Ah, sí, mientras te bajo tu calzón, mala mía. Discúlpame. Cada quien. Sí, pero tampoco haciendo... que me voy a poner el calzón de la. Se está acusando usted mismo. Sí. Oye, yo dije que me puse a tomar automáticamente los hielos y no se puso. ¿No puedes ir a otra casa? Está bien. Todo tuyo. No hay nada. Por eso no entré. Oye, no hay, ya no hay wood picker o qué. Este es un chiste, uno es un chiste. Uy, se emocionó. Ay, mucha gente cantando. Qué bueno, no es tu chiste, es un germen, no te vayas hasta llegar a las 10. ¿Qué? Pues ese David no le entiendo, David. Acá no hay nada. ¿Qué dice, David? Yo que viene donde voy a entrar también bien. Mi disputa. Oh, que me da otra cosa acá. Soltarte o no soltarte, mi disputa. Porque lo más. Porque lo más rico siempre. No, no sé cómo es la canción, pero ya no, tío. ¿Estás cantando? La nueva de Fey, pero ya ni me la sé, ya se me olvidó. Ay, bro, me está pasando corriente, no sé qué, men. ¡Oh! La anaconda. Le llega men, no sé, me está pasando corriente. Ahorita me pasó corriente el celular y ahora el micrófono, men. Algo como que está como que... Sí, men, yo haciendo creo que toca... Corto. Me toca hacer limpieza de mi setup y transformar y revisar, men. Porque hay algo que sí, no es normal que pase corriente. Cruz arriba, hay gente. Voy. Arriba de él. Bierkin, ¿dónde? Ah, ya lo vi. Hombre, ya me fugué. ¡No! Dicen papi, graba por ese lado de mi bro, saludito. El viaje, Prey, ¿tú qué hiciste ahí, mano? ¿Qué escribiste ahí, bro? Porque lo más rico siempre es prohibido. Ándale, si le dije bien. No hay uno. Hijo perro. Me dejé matar. Bien. Que se vea. Porque lo más rico siempre es prohibido. Andrea, te va uno para allá, Andrea.
Bueno, uno, dos. Uno, dos. No, me reventó el MP5. Confían en mí. Vete de ahí. Está bien. Yo siento que mi pin va mal, pero no sé por qué. Porque lo más rico la si volvió la Conchi. Y vamos a pirar por ese like, predi, graba por ese main corazón, mi bro. Un like, llegamos a las 100 reacciones, muchachos. Let's go. Chiquito, el mío dice. Le puse insano el cruz, claro. ¿Cómo me ves? 10 kills. Nada más que no se ve el 1 porque. Sí, se escucha bonito. Pero no, no creo que sea el cruz. Se escucha, se escucha, pero allá lo lejos. Se puso rico el clima, muchachos. Como para tener una de esas que dicen mentiras entrepiernado y dando bebecitos. Para reforzar amistades. Para reforzar amistades. Ándale. Efectivamente. Pero como no, entonces me va a tocar. ¿Será que una amistad así se puede tener con la ex? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿O sí, no? ¿Si se cae en buen término, sí? No, eso ya no funcionó. Wow. Sí. Así de repente. Ay, oh. Qué bueno, el pared no tenía pared. ¿Cuál es ese? ¿Qué me vas a hacer, motes? ¿Pones sala, sapo? Ven, pones sala. Sí, tiene una sala gratis, yo te había visto. Porque lo más rico siempre es prohibido. Ay. Bueno, muchachos. Y volvimos y nos fuimos. Y volvimos y nos fuimos. Gracias por jugar conmigo. Alemanito, Antonio, la buena. Elvin, papi, la buena. La buena, muchachos. Chiquitos, nos vemos mañana con otro directico. Mañana sí ya llegan mis padres y ya voy a tener, ya voy a transmitir normal. Ahorita pues porque ya es tipo 8, entonces no sé. No he comido tampoco, entonces voy a cenar, voy a ver qué hago de cenar o qué pido de cenar. Y creo que voy a pedir algo. Creo que voy a pedir algo y nos vemos mañana, ¿vale? Cuídense, os quiero mucho. Gracias por acompañarme, bonita noche. Bye, bye. Excelente fin de semana, excelente inicio de semana. Los quiero mucho.